Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa al partido que este domingo nos enfrenta a Baskonia. Cuando queráis, podemos empezar con las preguntas. Bueno, la primera vez que ¿cómo está todo el mundo? Bien, estamos bien. La ausencia de Henry en el anterior partido, bueno, pues ya empezó a trabajar con el equipo. El otro día hizo trabajo individual con Rubén y ayer ya hizo una parte considerable del entrenamiento. Creemos que hoy va a hacer otra parte importante y si todo sigue como va, que seguro que va a estar con nosotros el domingo. Sí, no, la idea en la planificación es que mañana pueda desarrollar todo el entrenamiento. Hoy hará una parte muy importante, entonces sí, será uno más, claro. No solo porque se ganó, sino por cómo se ganó. Supongo que la semana de entrenamiento, esas sensaciones se notan, ¿no?, en el día a día. Sí, hombre, cuando ganas estás más contento, inevitablemente. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente lo que más nos alegra, además de la victoria, que es muy importante, es ver que evolucionamos en el sentido que queremos evolucionar. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, pues estamos creciendo. Cuando os decía hace unas semanas que nos hace falta tiempo, nos sigue faltando, lógicamente, y más con estos inconvenientes, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso de Henry, que es uno de los jugadores que necesita más adaptación, bueno, pues es el que menos entrenos ha hecho con el equipo, ¿no?, desde que hemos empezado. Pero en líneas generales yo creo que el equipo va mejorando, va yendo hacia adelante, mejorando en aspectos que queremos pulir. Y bueno, pues eso, aparte de la victoria en sí, pues el ver que la evolución es positiva es lo que nos hace estar más contentos. Sí, y cuál no sería, ¿no?, si tuviéramos que viajar a Gran Canaria, a Málaga, a Tenerife, a Manresa, a cualquier lado. Es la Liga Endesa y todos los rivales son de una magnitud enorme, ¿no? Cuando hablamos de los calendarios y queremos hacer valoraciones a priori, también siempre os digo lo mismo: la valoración la haremos después de jugar, porque eso nos dirá si ha sido bueno o malo el calendario. Es la Liga Endesa, es la liga más competida de Europa, sin duda. Entonces cada semana tiene su rival enorme. Ha sido Málaga, ha sido Madrid, pues ahora Baskonia. ¿Este Baskonia con 7 incorporaciones es ya un Baskonia reconocible? Sí, es reconocible. Reconocible en el aspecto defensivo, reconocible en la filosofía que su entrenador quiere implantar, pero Baskonia no es ajeno a lo que nos pasa a todos. Al final, cuando tienes tanta gente nueva, las pretemporadas han dejado de ser lo que eran antiguamente, pues lógicamente hace falta tiempo. La forma de mejorar los equipos son dos: una es el entrenamiento y el trabajo diario, y otra es la competición, ¿no? Y en el caso de Baskonia, que es un equipo que, como bien sabéis, disputa la Euroliga, pues la premura de la competición hace que estés focalizado en eso, ¿no? Es diferente en nuestro caso, donde estamos disputando un partido cada semana. Ellos disputan dos, ¿no? Pero bueno, le hará falta, igual que le hace falta, yo creo, que a cualquier equipo de la liga, ¿no? Cualquier conclusión a priori, o tan pronto, no a priori, sino tan pronto, yo creo que es un poquito osada, pero es mi opinión desde aquí. Yo creo que Baskonia se conocen ellos bastante mejor de lo que yo los pueda conocer, lógicamente. Claro, siempre, claro. Por eso es el equipo que es, tiene la historia que tiene y disputa las competiciones que disputa, ¿no? Un equipo con mucho talento en todos los puestos, mucho talento técnico, mucho talento físico y plantillas muy completas y muy polivalentes, donde muchos jugadores pueden actuar en diferentes posiciones. Pero estoy seguro de que si me preguntaras año pasado, pues mi discurso no cambiaría mucho, porque es y viene siendo la realidad de Baskonia en los últimos décadas, podría decir. ¿Con quién, perdona? Bueno, claro, sí, con Baldwin, claro, cambia, es un jugador importante. Es un jugador importante para ellos, se complementa muy bien con Jason Granger.
Y bueno, pues cuando te falta un jugador importante, lógicamente lo notas. Malguín es un jugador, tiene un físico esplendoroso, un gran jugador de pick and roll, que además de generar y anotar, es capaz de crear para sus compañeros. Cualquier jugador importante, cualquier baja de un jugador importante en cualquier equipo, pues se nota, y estoy seguro de que ellos, bueno, pues habrán notado para bien la reincorporación tras su baja por paternidad. Bueno, pues en las estadísticas dice que defensivamente son uno de los mejores equipos de la liga, como viene siendo habitual, y quizás ese sea el punto más destacado. Yo creo que les falta, para alcanzar el nivel ofensivo que han tenido otros años, pues acoplamiento fundamentalmente. No, no me sorprende, porque Steven es muy bueno, es un gran jugador y un año más de experiencia seguro que lo está notando. O él personalmente lo dice, ¿no? En sus entrevistas habla de que su año de experiencia aquí pues le ha ayudado a entender mucho del baloncesto europeo. De nuevo, tiene mucha capacidad de mejora y aprendizaje, y está debutando en una liga tan complicada como es la Euroliga. Y seguro que seguirá mejorando y aprendiendo, pero la calidad técnica, la calidad física la tiene. Ahora lo que tiene que adquirir pues será, bueno, experiencia y conocimiento, que lógicamente con él no naces, ¿no? No naces aprendido, pero tiene todo para ser una estrella. Bueno, yo que lo conozco, lo que sí que estoy seguro es que estará contento de volver a ver a sus ex compañeros, a sus ex entrenadores, porque es una persona muy cariñosa, y nosotros también estaremos muy contentos de verlo. Bueno, que tengamos regularidad en las cosas buenas que hacemos, fundamentalmente, que sigamos sabiendo cuáles son las cosas importantes, lo que es necesario para ganar y competir. Pero bueno, veo al equipo en ese aspecto muy concienciado. Ahora es cuestión de seguir trabajando, de mejorar, porque si no mejoras empeoras, que también os lo digo muchas veces, no perder la forma, y que haya gente que se siga incorporando y encontrando su sitio. No todos tienen una velocidad idéntica, porque ni tienen la misma edad ni la misma experiencia. Entonces yo creo que aún en muchos aspectos, o varios aspectos del juego, tenemos capacidad de mejora. Y cuando me preguntes en la penúltima jornada te diré lo mismo, ¿no? Porque la perfección es imposible. Bueno, pues fantástico jugar en el Fernando Buesa. Siempre es muy bonito, porque es, primero, porque es un recinto precioso, porque su afición es especialmente ruidosa y animosa. Entonces, bueno, no te voy a decir nada nuevo que no digamos todos los que estamos involucrados en esto, ¿no? Que nos encanta jugar con pabellones repletos, donde hay ruido, donde hay sonido, donde se escuchan las canciones, los bombos, la música. Y vuelvo a repetir, y tampoco me canso de decirlo, que la mejor noticia no es que el pabellón tenga gente, la mejor noticia es que la sociedad avanza y que la normalidad que perdimos hace un par de años, pues parece que está cerca de recuperarse. Después de cuatro jornadas y muchos entrenamientos, no sé si podrías destacarnos alguna cualidad que desconocías de los nuevos que se incorporaron este año, algo que te haya sorprendido de cada uno de ellos. O... Sí, bueno, no sabría decirte. Yo, al revés, yo creo que se han ratificado expectativas que teníamos también cuando hablamos de los jugadores. Una cosa es verlos en vídeo, hablar con ellos por teléfono, y otra es entrenar, como bien dices, y conocerlos en el día a día.
y por ejemplo en el aspecto personal, humano y demás, pues se ha ratificado lo que esperábamos de ellos. Gente comprometida, buenos chicos, buenas personas, buenos profesionales. Y bueno, y en el aspecto técnico, algo que me haya sorprendido enormemente, pues lo cierto es que no. Un poco todavía estamos en esa fase de acabar de conocernos, aunque llevemos tanto tiempo, no es tanto, ¿no? No es tanto, un par de meses no es mucho tiempo. Y espero sin duda que al final no es cada uno por su cuenta, sino es que eso que os digo, que el todo sea más que la suma de las partes, ¿no? Cómo ellos se interrelacionan entre ellos, esto solo te lo dan los partidos y los entrenamientos, ¿no? No es cosa de los entrenadores y esas relaciones que se generan y que hacen que al final el equipo fluya y funcione como un todo. Bueno, pues yo creo que todavía estamos en esa fase de acabar de conocernos hasta llegar a esto que decís vosotros de jugar de memoria. Pues ahí está la respuesta, ¿no? Una persona excepcional, muy implicado desde el primer día con lo que entendemos que debe ser Obradoiro, y desde el punto de vista técnico también su polivalencia, sacrificio, el anteponer el resultado del equipo a sus expectativas personales, ha encajado fenomenal. Y eso ha hecho que, bueno, pues el club le haya propuesto la renovación y yo como entrenador estoy súper contento por la persona y por el jugador, porque creo que nos aporta mucho. Es uno de los capitanes del equipo, y es uno de los capitanes del equipo porque lo han escogido sus compañeros. Es decir, hay una labor que detrás que no se ve, la de ayudar, apoyar a los nuevos compañeros, etcétera, etcétera, que es muy importante y bueno. Pues muy feliz, ya te digo, muy feliz por el jugador y por la persona.